Pero hoy está lo de García Luna. Y también lo de Tomás Cerón, le otorgaron otro amparo Cerón, para que el gobierno federal no opine ahí, claro, al respecto. Sí, para que no se hable de Tomás Cerón. Otro amparo. Y hoy o mañana van a resolver sobre los libros de texto. Y es muy probable que resuelvan mantener el amparo para que no se le entreguen los libros a los niños en Chihuahua y en Coahuila. A lo mejor me equivoco, pero está tomado el Poder Judicial. Y ahora, además, como está de por medio lo del presupuesto, porque tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para sueldos elevadísimos y prestaciones de privilegios, pues ahora están apretando más, ¿no? Nosotros nos vamos a continuar denunciando, porque todo esto es inmoral. Todo esto es contrario a los cambios, ya no puedo decir transformación, que requiere nuestro país. Todo esto, pues, es seguir manteniendo estos vicios. Ahora, no olviden cómo fue que se llegó a estos extremos en el Poder Judicial. Esto es el fruto podrido de un acuerdo que se tejió desde la época de Salinas, cuando surge el PRIAN. Hay un gran acuerdo y empiezan las concertaciones. Nosotros desde entonces dijimos, son lo mismo. Ya había muchos que decían, no es cierto. Pensaban, sobre todo la gente de buena fe, que hay muchísimos, se creyeron de que el PRI y el PAN eran distintos y los ponían a pelear ahí cuando había una elección para presidentes municipales, incluso de gobernadores. Pero cuando se trataba de mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, siempre se ponían de acuerdo. En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude, cuando nos robaron la presidencia. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI en la elección presidencial. Hasta Fox llamó a votar por Peña Nieto. Tengo que estar recordando esto porque ni modo que se toquen estos temas en los medios de información convencionales, en los medios de manipulación. Esto no se toca, está
vedado. Entonces, desde Salinas se empiezan a poner de acuerdo, le permiten al PAN que gane la primer gubernatura y empiezan los acuerdos. Desde el 88, acuérdense que se hace el fraude del 88 para imponer a Salinas y Diego, que era senador o diputado, creo que senador. No era diputado. Diputado. Sube a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas. Y a partir de ahí, juntos. ¿Y qué empieza a entregar como moneda de cambio Salinas, Zedillo, el PRI, al PAN? El Poder Judicial. Les entregan la Fiscalía, que antes se llamaba Procuraduría, a un panista, Lozano Gracia, propuesto por Diego. Y jueces, magistrados, ministros, y se cunde el Poder Judicial de panistas. Entonces, ese es el origen de lo que estamos ahora padeciendo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues que nos ayude el pueblo. El mejor método para renovar, para reformar, es el método democrático, que sea el pueblo el que elija a jueces, a magistrados, a ministros, como se elige a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República. En Estados Unidos se elige a los jueces desde que se fundó esa nación. Necesitamos esa reforma, porque es diario, se esmeran, ya llegaron a un nivel de cinismo extremo. Y como pues tienen el apoyo de los pseudo intelectuales y escritores y los medios de manipulación, que pues todos están entregados por entero a la mentira. Bueno, no todos. Hay excepciones, y sobre todo en los periodistas, mujeres y hombres que se dedican al noble oficio del periodismo. Pero los de arriba, no, pues todos. Es que es una pirámide, ¿no? En la punta están los dueños, ¿no?, de los medios, que en muchos casos son muy ricos, de los más ricos de México. Y luego hay un segundo nivel, que es el de los gerentes o directivos, ¿no? Y luego el tercer nivel es de los famosos.